Ah, no lo sé. Entonces, claro, hay gente que está enamorada de su candidato y convencida de que ese candidato, nada que, de lo que se diga va a hacer cambiar esa opinión. Pero sí hay una población gigantesca, no menor, que puede definir la elección, que no sabe por cuál votar. Yo creo que muestras claras son, por ejemplo, el que el debate a los pocos instantes de haber comenzado fue trending topic. En Twitter. Entonces, claro, la conversación de Twitter, de inmediato, el debate de la red número uno en tendencia. La gente estaba esperando esta conversación. Quería saber cómo iba a ser un debate inédito. Yo, ayer lo decía. Claro. Es un debate inédito. No están todos los candidatos. ¿Por qué? No porque hayan sido vetados, no porque hayan sido censurados, sino porque dos de los cuatro simplemente no quisieron venir aduciendo una exclusividad con otros canales. Y no era tal, porque de hecho ellos vinieron y ambos se encargaron precisamente de señalar que aquí no había ningún tipo de rompimiento de ningún acuerdo. ¿Han claro. acuerdo de qué? Claro. ¿Acuerdo de qué? ¿Exclusividad de qué? ¿De qué? Una cosa que... Pero no, ¿por qué tiene que haber exclusividad? O sea, que absurdo, ¿no es cierto? Porque justamente son estos instantes donde no puede existir la exclusividad. Yo veía los comentarios, por ejemplo, en redes sociales, mucha gente, Claudio, decía, le tuvieron miedo a los periodistas. Le tuvieron miedo a Alejandra Matus, a Santiago Pavlovich, a Mónica González. Yo creo que cuando un periodista es de una reconocida trayectoria como esos tres periodistas, uh-huh, es una súper oportunidad para que tú puedas demostrar con datos, con hechos concretos, lo que piensas, lo que haces, lo que no haces, lo que dijiste, explicarte, que la ciudadanía te conozca. ¿Cuál es tu impresión, Claudio? Empíricamente quedó demostrado anoche. Te preguntas muy complejas respecto al tema de derechos humanos que hizo puntualmente Alejandra Matus. Ambos candidatos tuvieron un manejo muy claro respecto a sus temas y cómo enfrentar ciertos temas con números, con antecedentes. Y la verdad que cuando tienes la película clara, no hay pregunta que no puedas contestar. Si en definitiva el problema que podía existir es que a veces tiran algunos datos que a veces no eran muy exactos, y de hecho algunos candidatos tenían la película mucho más clara. Entonces, realmente el debate de anoche, a mi gusto, fue muy clarificador. A los que tenemos alguna cierta idea de esto, me gusta mucho la evolución política que ha ido teniendo Briones, porque Briones siempre se le ha cuestionado que no es político. Claro. Pero fíjate que el manejo que tenía ayer con los periodistas, exijo mi tiempo, quiero que se espere, quiero que hablemos de algunos temas, me gustó mucho Briones, muy, muy claro. Como siempre, muy concreto en muchos puntos de aspecto técnico, y la mesura que tiene Mario Desbordes para poder tratar los temas también, que ya viene del estallido social, viéndose esto, cómo ha venido trabajando esto políticamente, me parece muy bien Mario también, muy claro, muy concreto, muy cierto. Y aquí lo único que pierden son Lavín y Sichel, porque uno no puede opinar de ellos. Hoy en día mucha gente sacaba cuestionamientos favorables a una postura o a la otra. Yo vi muy pocos cuestionamientos que dije, no, qué mal en esto, qué mal en lo otro, pero en general el cuestionamiento más grave es que no puedo opinar de alguien porque no lo vi. Claro. No tengo idea de lo que piensa en esa materia. Entonces, aquí lo único que pierden son los que no vinieron. Pues. Ahora, respecto del tipo de debate. Primero hay que decir que hay distintos tipos de debate. Sí. Aquí no es que exista una sola manera de entrevistar a los candidatos o a candidatas o candidatos. Primero que nada, en el mundo hay muchos tipos de debate. Este formato. Este formato, que es distinto al formato que tuvo Chilevisión, que si ustedes se recuerdan, era mucho de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Era como bien rápido, poco tiempo para contestar sí, pero por otro lado avanzar. Es decir, esto no es una comparación de buenos y malos debates, sino que distintos tipos. Y el de ayer tenía la particularidad, y por eso que es interesante lo que dices tú, Claudio, porque de algo que no se pueden quejar los candidatos, es que tuvieron su tiempo para contestar las preguntas sin ser interrumpidos. Sí. Es otra manera, otro formato. Sí. Y el formato era bueno porque les permitía, en un minuto y medio, obvio que tienes que condensar, no puedes hablar 10 minutos, en un minuto y medio decir lo que tenían que decir. Y a mí me pareció que en ese sentido, y se les respetó, sí, porque en ese minuto y medio no fueron interrumpidos. No fueron interrumpidos, se les escuchó, pudieron desarrollar su idea. Y yo creo que cuando el político, y aquí no hablo de Mario Desbordes puntualmente ni Ignacio Briones, pero cuando el político comprende que ese tiempo es suyo, exacto, y no lo van a interrumpir, tiene que ser capaz de hacer algo que no hace cuando no está en un debate, exacto, que no hace cuando viene para acá, que toman a Américo Vespucio, se dan la vuelta completa y al final te responden 5 segundos de lo que tú le estás preguntando. Entonces uno empieza como a tratar de que, ya pues, pero dígame, vamos a lo, que le estoy preguntando. Eso no pasa en este debate porque saben que el tiempo es de ellos, exacto, y que si se van por las ramas, finalmente están perdiendo el tiempo y la gente lo percibe de inmediato. Está toda la atención sobre ellos en ese instante. Exactamente, por eso les digo, acá era una oportunidad que tenían dos candidatos que se la perdieron. El cálculo, lo dijimos ayer también, es probable que tanto
el comando de Lavín como comando de Sichel hayan dicho, a ver, costo-beneficio, ¿ves más el costo que el beneficio? ¿Para qué estoy, en el caso de Lavín, en la pole position? ¿Para qué voy a arriesgarme? Sí, todo eso puede ser súper legítimo, pero a los ojos de la ciudadanía hoy no es bien visto. Totalmente, era tan importante que estuvieran los cuatro, sin embargo, solo dos aprovecharon la invitación. Cuando sabemos que las encuestas se equivocan, hoy día la cancha está abierta para que cualquiera de los cuatro pueda seguir avanzando en esta carrera presidencial. Por supuesto que les preguntamos a los dos asistentes qué le pareció que dos personas de su pacto estuviesen ausentes del debate de la red. Esto fue lo que nos dijeron. Ustedes saben y ustedes estarán notando efectivamente, los candidatos Joaquín Lavín y Sebastián Sichel están ausentes esta noche. Los jefes de comando de los candidatos Lavín y Sichel argumentaron que no podían asistir por tener un compromiso de no ir a ningún otro debate televisivo antes del organizado con otros cuatro canales. Y en ese sentido, no puedo comenzar este debate sin preguntarle a usted, Mario, que fue el primero en aceptar la invitación a estar esta noche presente. ¿Qué le parece que sus dos contendores, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, no estén hoy? Bueno, respeto la decisión de ambos, es legítima, pero quiero ser súper claro, porque se ha dicho que hemos roto un compromiso y no es efectivo. Chilevisión hizo un debate solos y se van a incorporar igual al del 12. ¿Por qué la red no puede hacer lo mismo? Primera cosa. En segundo lugar, si es que hubiera alguna restricción que estamos rompiendo los dos candidatos que estamos acá, sería, ¿no es cierto?, una minoría los que están presentes en estos debates. Cuatro de seis candidatos presidenciales a primarias vamos a estar en debate en la red. Van a estar los dos candidatos, Boric y Jadwe, y hoy día estamos nosotros dos, cuatro de seis. Y por lo tanto, eso demuestra que no había ningún problema en venir. Es decisión personal no asistir, y yo solo respeto. Pero creo que la ciudadanía merece saber qué piensan los distintos candidatos. Si usted ayer estuvo incluso presente en un debate radial en donde le insistió a sus contrincantes Sichel y Lavín a que hoy día vinieran a este debate. Usted siempre se mostró dispuesto a participar, entre más debates posible, mejor. ¿Qué le parece que no lo hayan escuchado y que hoy día no estén presentes? Bueno, primero la saludo a los periodistas y a quienes nos siguen, gracias por estar acá. Yo creo en la libertad y la responsabilidad, eso en materia de cada uno de los candidatos, pero creo que lo importante en una primaria y en una elección presidencial tan relevante como esta es poner el foco, el centro en los ciudadanos. Si al final la disputa entre nosotros nos interesa a nosotros nomás, pero creo que lo relevante es que los ciudadanos puedan informarse cuáles son nuestras posturas, nuestras diferencias, nuestras propuestas, nuestras miradas de futuro. Y por eso que lo relevante es estar acá. Y yo además quiero decir con mucha claridad que no creo ni en las exclusiones ni en las colusiones de ningún tipo. Así que creo que hay que poner adelante el interés de los televidentes, los espectadores, de los ciudadanos. Y creo que instancias como estas son bienvenidas. Yo coincido con esa cierre que hace Ignacio Briones. Aquí el interés es de la ciudadanía. Tú no puedes restarte ante el interés de la gente, porque información ante un voto es finalmente poder definir bien a conciencia respecto a lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo aspiro para mi país, por quién voy a votar. Exactamente. Que se resten dos es bien impresentable. Yo insisto en que yo creo que aquí hubo un intento de estrategia por evitar a Mónica González, a Alejandra Matu y a Santiago Pavlovich. No lo puedo leer de otra manera.